Everyone, I see our parents logging in. Buenas noches a todos. Estamos esperando que todos los padres y las madres entren a la reunión. Bienvenidos a todos. Ya vemos que están entrando, así que voy a esperar un poco y entonces comenzaremos. I see that our parents are logging on. I'm so happy to see you guys logging on. I'm going to wait a little bit so everyone is on, and then I will share my screen and we can begin. Hi, Marvin. Hola. Okay, welcome to all of our parents. I'm going to begin by introducing the panelists that we have with us on tonight's webinar. Bienvenidos a todos y buenas noches. Padres, gracias por unirse a nuestra reunión esta noche. Voy a comenzar con introducir las panelistas que están con nosotros y entonces voy a hablar un poco sobre la reunión y los detalles que vamos a compartir esta noche. We are joined tonight by Mr. Romero. Hi, Mr. Romero. He is our parent liaison. He will be answering all of the questions in the chat. So if you have questions and they're in the chat, he will be answering them directly. If you would like for me to answer a question in the interest of time, please put it in the Q&A section. We are also joined tonight by Dr. Perry. Thank you, Dr. Perry, for manning the webinar. Estamos junto esta noche con el señor Romero, el coordinador de padres. Hola, Mr. Romero. Él va a estar contestando preguntas en el chat en vivo durante la presentación. Así que si tienen preguntas, pueden ponerlo en el chat. Todos los padres tienen acceso al chat y pueden ver y leer las conversaciones que hay en ese cuarto virtual. Si tienen una pregunta que quieren que yo conteste en vivo, en la reunión después que termino de presentar, pueden ponerlo en el Q&A, que es al lado del chat en su computadora o en su teléfono. Así que vamos a comenzar. Let's go ahead and start. Thank you to all of my parents for logging on. I am going to share my screen and begin. Go. All right, everyone. Tonight's meeting is for our seniors, our eighth graders. Esta reunión esta noche se dedica a los que están en octavo grado, los que se van a graduar esta noche. Mi intención con la reunión es compartir algunos detalles importantes, porque como todos saben, después que presento el distrito, estamos preparándonos para abrir en la fase 2, que es aprendizaje híbrido. Así que quiero compartir algunos de esos detalles. También quiero compartir algunos detalles sobre la promoción, la póliza de promoción que tenemos en PATH, porque ya llevamos casi un año en escuela virtual, si cuentan los meses del año pasado. Así que vamos a repasarle la agenda y ahí puedo hablar de todos los detalles. Tonight, there are a lot of details that we'd like to share with our parents given the recent announcements from the district. So I'm going to go ahead and share the agenda and go through that agenda with everyone. The first thing we're going to talk about tonight is report cards. They've been mailed home to your home address and whatever address we have on file. We're going to talk a little bit about report cards, how to have conversations around grades with your children, and also our topics for Cafecito, which is going to be happening this Friday at noon. Vamos a repasar la agenda. Vamos a comenzar con hablar un poco sobre las notas que se mandaron a la casa sobre correo a las direcciones que tenemos en nuestros archivos. Vamos a hablar un poco sobre cómo repasar las notas y cómo tener conversaciones con sus hijos sobre sus grados. También vamos a hablar de los temas del cafecito que se va a hacer virtualmente el viernes a las 12 del mediodía. The second agenda item is PATH promotion policy and modifications that I've decided to make for this school year,
the 2020-2021 school year. El segundo tema se trata de la póliza de promoción de PATH y algunas modificaciones para este año escolar que yo he decidido hacer. Voy a compartir los detalles y cómo afectará a su hijo o hija. And the last topic is transition to phase two hybrid learning. I've tried to include as many topics as possible in my presentation so that you'll have as much information as you can have. We will share more once we have a date that's published from DECAB, and then we can publish our date, which will be 2 weeks behind theirs. El último tema se trata de la transición a la fase 2, aprendizaje híbrida. Todos los detalles que tengo listo voy a compartir hoy y se compartirá más información cuando el distrito pone su fecha de regreso, porque hasta ahora no la han compartido. Así que con esos temas vamos a comenzar. I wanted to begin by talking about report cards today, which is our first topic. Report cards have been mailed home to your home address, and you should be getting them if you haven't gotten them already. Las notas se mandaron a la casa, a sus hogares, y si no la han recibido todavía, están por llegar, porque la mandamos la semana pasada. So I wanted to talk about a couple of things, you know, that are our reality right now as we're navigating this pandemic. The first thing is grades are based on our current standards, and those standards don't change because we are in a pandemic. So it's important to keep that in context, especially if your child isn't getting the same grades that they got when we were in face-to-face school. Why? Because face-to-face school and virtual school are different, and we have to leave some room for both our children and our staff to get used to those different types of academic environment. So that's the first thing. The second thing is that it's going to be important for our families to view their students' grades in the context of our current environment. Some children are doing great in virtual school. Some students are not logging into virtual school, and that is a legitimate problem. And some students, it took them longer than others to get used to the schedule on virtual and some of the independence that comes with virtual school. So it's important to take that into consideration when looking at your child's first semester grades. Also, most of our students are doing the best they can, and we're committed to working with them. Remember, this is a new semester, and it's a new start for our students. And the last piece that we'll talk a little bit about is that some of our students aren't doing the best that they can, and we need the support from our parents to hold them accountable and help them log in to virtual school. This is going to be a big part of our topic for Cafecito this Friday. So please make sure that you join us. Quiero compartir algunos detalles sobre las conversaciones que posiblemente pueden estar pasando cuando llegan las notas. Primero que nada, los estándares para los grados no cambian a pesar que estamos en el medio de una pandemia. Pero eso se tiene que tomar en mente cuando están repasando los grados. Nosotros nunca hemos pasado por una pandemia en nuestras vidas. La última vez que pasó hace 100 años. Así que estamos en aguas que no son familiares navegando esto y estamos en un ambiente virtual y eso se debe de tomar en cuenta porque escuela virtual es diferente que escuela tradicional. Así que, por favor, tomen esto en cuenta cuando están repasando los grados con sus hijos, específicamente si sus hijos tienen grados que no son parecidos a los grados que tenían cuando estábamos cara a cara. Será importante que nuestras familias vean los grados de sus hijos en ese contexto, que el ambiente que estamos experimentando hoy en día nos afecta a todos diferente. Hay niños que funcionan mejor con la independencia que trae escuela virtual. Hay algunos que no, que necesitan cara a cara para más apoyo. Pero sin embargo, estamos aquí y estamos en una situación donde los casos están muy altos para regresar hoy en día. Así que hemos hecho bastantes cambios a escuela virtual para envolver a los niños. Ahora necesitamos que ellos solamente se presenten todos los días y nosotros hacemos los demás. El tercer punto, todos los niños
la mayoría de los niños están haciendo lo mejor posible ahora en este ambiente. Y nosotros estamos dedicados a su éxito y para trabajar con ellos. Y la última, el último punto, que es un punto que se va a hablar en el cafecito del viernes, es que algunos de nuestros estudiantes no están haciendo lo mejor posible y no están entrando a escuela virtual consistentemente. Y eso sí es un problema, porque tenemos padres que trabajan y eso se entiende, pero necesitamos que esos niños sean más responsables y solamente se presenten. Recuérdense que estamos en un semestre nuevo y también hay bastante tiempo ahora para comenzar a envolverse de nuevo. Así que ese tema y cómo tener esa conversación y también cómo apoyar a su hijo es algo que vamos a discutir el viernes para cafecito, que se va a hacer a las 12 del mediodía. También quería hablar de sobre la póliza de promoción que tenemos aquí en PATH y algunos cambios que hice de acuerdo con lo que estamos experimentando este año con la pandemia. I also wanted to talk about PATH's promotion policy and modifications that I'm making for this school year because we are in an unprecedented situation and we have been virtual for the majority of the school year at this point. So I'm going to be sharing some of those changes so that you can understand them and think about how they might affect your child. I'll begin with sharing the policy as it is. PATH's current promotion policy is if students fail more than one class, they're labeled promotion in doubt and at risk for repeating the current grade in accordance with the policy that we've had in place for years. This means that they can be retained for that academic year. So that's our current policy. Voy a comenzar con explicar la póliza como está hoy en día. La póliza tradicional de PATH es que los estudiantes que fallan una clase o más típicamente se categorizan como promoción en duda y a riesgo de reprobar ese año. Eso es la póliza como está escrita ahora. This year, I decided to waive that policy and put the following modifications, which are on the next slide, in place to support our students and their families through this unprecedented period. Este año decidí modificar esta póliza para apoyar a nuestros estudiantes y sus familias durante esta estación difícil. Estamos haciendo esto para balancear nuestras altas expectaciones con apoyo para las familias y para los niños. We are doing this to balance our high expectations with support here at PATH because we know that both students and their families are experiencing this current climate in different ways. So let's talk a bit about what the modifications are and how they may or may not impact your child depending on how they're doing. Vamos a hablar un poco sobre las modificaciones y cómo impactan a su hijo. Voy a comenzar en inglés y entonces en la próxima página lo repasamos en español. This entire slide will be in English for our English speaking parents. So here are the modifications to PATH 2020-21 promotion policy. Students that are currently in the 2020-2021 school year who fail to meet the promotion criteria will be labeled as high risk and move on to the next grade with supports in place and modifications to pacing for the 2021-22 school year. This is different and will be a bit different for our eighth grade students because once you graduate to the next grade, you will no longer be with PATH. However, there are differences that we're adding to this policy specifically for our seniors. Here are some of the things that we can do second semester, specifically if your child has not been engaged in virtual learning and chooses to re-engage for this semester. We can modify our pacing to close some of the gaps that we identify. There will be opportunities, whether they are in person or virtual for Saturday school and summer school. We couldn't offer that last year. And high-risk students will continue to be considered for retention the following year. But this looks a little bit different for our current eighth graders. So this is important. It is still very important for your child to remain engaged in virtual school to avoid falling behind and repeating the grade next year.
But if you have an eighth grader this year that's not consistently logging in, they will be assigned to mandatory summer school to ensure that they're prepared to move on. So now is the time for your child to re-engage so that they can ensure they graduate this year. So we have kids that are logging on, that are engaging in class. If they are doing that, then we will support them and do the work that needs to be done so they are prepared for ninth grade. But that is a different story for kids who are not logging on at all. So voy a hablar un poco sobre la póliza de promoción y cómo se aplica específicamente a octavo grado. Estas son las modificaciones. Los niños que están en este año escolar que no cumplen con la criteria de promoción serán categorizados como alto riesgo. Pero vamos a poner planes en puesto para tratar de cerrar los huecos de aprendizaje para que estén preparados para noveno grado. Eso se puede hacer de las siguientes formas. Modificaciones del curriculum para cerrar las huecas, como acabo de explicar. También tendremos, aunque sea cara a cara o virtualmente, escuela de sábado y verano. Y también continuaremos considerándolo para retención, pero el año que viene o en la escuela donde estarán en noveno grado. La razón por la cual esto está pasando es porque estamos experimentando un año que no hemos hecho. Es la primera vez que ellos están en esta situación y también nosotros como escuela estamos en escuela virtual. Todavía es muy importante que su hijo esté involucrado en aprendizaje virtual para evitar perdiendo aprendizaje importante este año y para evitar que repruebe el año que viene. Esta parte es importante porque la mayoría de los padres tienen niños que están involucrados en escuela virtual. Eso es bueno porque eso quiere decir que podemos trabajar con ellos y apoyarlo en graduarse este año. Pero si tienes un alumno en octavo grado que no está participando en escuela virtual, van a tener que ir a escuela de verano, aunque sea virtual o cara a cara, mandatoriamente para asegurarse que están preparados para el próximo grado. Ahora es el momento de volver a participar, si esa es la situación, para asegurarse que su hijo se gradúe preparado para el noveno grado. También tendremos una fresca para esos padres que sí, al fin de año, se sienten como que quisieran que su hijo se quede otro año en paz, que de vez en cuando eso pasa. The one thing I didn't mention on the English version of this slide is that there are some parents that at the end of the year, and this happens every year, but it doesn't happen with a lot of parents, that might feel like their child would benefit from another year in eighth grade at PATH. If that is the case, my recommendation is that you reach out to your grade team lead or to myself or Dr. Perry to discuss how we would support that family and that student by having them come back to us next year. So, esos son los cambios para la promoción, en la póliza de promoción. Ahora vamos a hablar de la transición a la fase 2, aprendizaje híbrida. So, those are our modifications to our promotional policy. Now I'm going to talk about the transition to phase 2 hybrid learning. So the first thing I want to make sure that all families understand is that no matter what happens this year, all of our families will continue to have an option to learn from home virtually, if that is the way that they feel safe. I'll be explaining in a second the things that we've purchased on the school level to accommodate virtual learning and hybrid learning face-to-face at school. Primero que nada, quiero compartir que todas las familias que desean esa opción tendrán la oportunidad de aprender virtualmente. Quiero que ustedes se sientan seguros y que no se sientan que están poniendo su hijo o hija en peligro con regresar a la escuela. Así que esa opción se ofrecerá para lo que sobra del año. Van a poder escoger esa opción hasta que se termine el año escolar. All of our students have been assigned to one of two cohorts, regardless of whether they've opted for virtual school or face-to-face hybrid. Todos los niños han sido asignados a un grupo de aprendizaje. Hay dos grupos de aprendizaje y no importa si tomaron la opción de escuela virtual 100%
o la opción de escuela de aprendizaje híbrida cara a cara. Todavía están en uno de estos dos grupos y esto es importante para entender, para que puedan visualizar cómo se va a ver el aprendizaje híbrido aquí en PATH. Pero primero que nada, voy a hablar de transportación porque comienza con que su hijo se monte en el bus por la mañana. I wanted to start by talking you through the details we know about transportation because that's where the school day will start for many of you for your child. First things first, masks are mandatory on the school bus. The driver will be requiring your child to wear a mask on the bus and wear their mask properly. Primero que nada, las mascarillas son mandatorias en los buses y el chofer va a requerir que su hijo mantenga su mascarilla puesta y que se la ponga apropiadamente. Per our Office of Transportation, social distancing is not guaranteed because of the challenges of social distancing on a bus. Según la Oficina de Transportación, no se garantiza distanciamiento social en el bus porque hay algunas cosas que nos previene a ellos de garantizar esto. Y es algo que yo pienso que nuestros padres deben de entender y están conscientes de ese detalle. The routes for our buses, once they are created and published, will be the same. You will just board the bus on your face-to-face learning days, and you will receive those days once we have a date on the calendar for reopening. Las rutas de los buses, según que se crean por la Oficina de Transportación, serán iguales para todos. Solo tomarán el bus durante sus días de aprendizaje cara a cara. Esos días se asignarán cuando ponen una fecha en el calendario para reapertura el distrito y nosotros pondremos la de nosotros. So those are the details that we know about transportation. So let's talk a little bit about uniforms. Uniforms for students who attend PATH face-to-face are mandatory. But this year we will be providing uniform shirts, two, one for each day of the week that each student attends for each student. We will also be providing cotton masks. This is an example of what it looks like. They are very comfortable, they're very hardy, and they can be adjusted with these two slits on the side. If you can see that there on my camera. So that's an example of one. Vamos a hablar un poco sobre los uniformes. Los uniformes para niños que asisten a PATH cara a cara son mandatorio. Pero este año lo que estamos haciendo para apoyar a nuestras familias es proveyendo las camisas, las playeras de PATH gratis. Van a recibir dos, uno para cada día que vienen a escuela en PATH. Y también van a recibir mascarillas. Estas son las mascarillas que vamos a proveer. No sé si la ven bien. Para octavo grado, ven que pega con su color de gris y son muy cómodos. Vamos a proveer dos mascarillas por cada niño también. Estas son cosas que vamos a proveer como escuela y no tienen que pagar por estas cosas. Chromebooks. In order to accommodate virtual school at the beginning of the year, we sent all of our Chromebooks home with our students. Therefore, when hybrid learning begins, your child will have to bring their Chromebook to school 100% charged and also bring their Chromebook back home with them to do their work for asynchronous learning. Your child will have one Chromebook that we will not switch them out because that is not hygienic, so they will be responsible for taking care of the Chromebook that is assigned to them. We recommend that parents start looking now for backpacks that accommodate transporting a Chromebook back and forth. You don't want to buy a regular backpack because it can damage your child's Chromebook. It doesn't have to be expensive, but it does have to have a padded case to protect the Chromebook. Vamos a hablar de las computadoras que proveemos al principio del año. Al principio del año, cuando abrimos virtualmente, nosotros dimos todas las computadoras que teníamos en la escuela a los niños para que puedan participar. Así que cuando abremos para aprendizaje híbrido, los niños van a traer la computadora desde la casa 100% cargada, y la van a traer y regresar a la casa con la computadora para hacer su trabajo asincrónico. Esto es importante porque no vamos a cambiar ni compartir computadoras. La computadora que tiene su hijo ahora será la que van a usar hasta el fin del año. Ellos van a estar encargados de cuidarla y lo que recomendamos es que los padres
según que ponemos la fecha de apertura, comiencen a buscar una mochila, no tiene que ser cara, pero tiene que tener el compartimento donde ponen la computadora que la protege para que no se rompa la computadora. Now, I want to talk to you a little bit about what hybrid learning is going to look like, because this part I'm really excited to share with our parents, particularly because our virtual learning committee worked really hard on being able to provide options that really met the needs of our parents. Ahora voy a hablar un poco sobre cómo se va a ver para que puedan visualizar más o menos cómo se va a ver aprendizaje híbrido en PATH, porque el Comité de Aprendizaje Virtual trabajó muy duro para poder ofrecer esta oportunidad en la manera que pensábamos era más útil para nuestras familias, basada en lo que ustedes han compartido con nosotros durante este ambiente. So, teachers, we have purchased webcams for them, and we have purchased lapel mics, much like the ones that you see newscasters use on TV. They're very small. These web cameras, along with the monitors in the teacher's room and the mic, will allow students that are 100% virtual to live stream their class along with their cohort. So if you have a child that is in 100% virtual learning and they have a friend that is in the same cohort but face-to-face hybrid, they will be in some of the same classes together if they're assigned to the same class, and they will be able to attend simultaneously because of the way we've been able to set up the platform. This will be important for a couple of reasons that I'll be highlighting throughout the presentation. So vamos a comenzar con lo que le compramos a los maestros para apoyarlo en esta transición. Tenemos cámaras web y también tenemos micrófonos pequeños que van en las camisetas de los maestros y monitores en las clases, pantallas. Esas cosas son importantes porque permiten que los niños que son 100% virtual puedan usar el link que se le va a proveer en Google Classroom para entrar a la clase en vivo los días que tienen aprendizaje cara a cara, pero virtual para ellos. Esto es importante porque es una oportunidad que nos va a permitir dar una flexibilidad que será única para los padres y los niños que van a nuestra escuela. This setup in the classroom will allow us a unique flexibility in terms of how our community, one, stays safe, and two, accesses virtual learning and face-to-face learning simultaneously. So, the first thing I want to start with on this particular slide is attendance. La primera cosa que quiero describir es cómo se vería asistencia en aprendizaje híbrido. So we are going to continue to use the same link. Even the kids that go face-to-face, regardless of whether they're virtual or face-to-face hybrid, they will use the same attendance link on their Chromebook when they sign into class, and that is how we will take attendance. So if you have your PATH Chromebook, you would log in, you would use the link that your teacher uploads into your Google Classroom, and that is how we will mark you present. Comenzando con la asistencia, vamos a seguir usando el mismo link, el mismo enlace que usamos hoy en día para marcar los niños presentes. Van a hacer el clic a ese link, es súper fácil y estará presente en Google Classroom donde está presente ahora. So, eso no cambiará cuando volvemos a escuela híbrida y será lo mismo para los niños que están en escuela virtual y los niños que están cara a cara. So attendance will be taken the same way for virtual students and hybrid face-to-face students. The next part is going to be really, really important. We are keeping our Google Classroom platform for our transition to hybrid learning. And this is very important because it will allow us to keep instruction as seamless as possible for our virtual students and our face-to-face students. La plataforma que usamos ahora, Google Classroom, para aprendizaje virtual, es la misma que vamos a mantener para aprendizaje híbrido. ¿Qué significa eso? Que las clases virtuales de sus niños todavía serán el sitio mayor por lo cual los niños van a acceder su aprendizaje, como todavía van a tener sus computadoras, aunque están cara a cara con un maestro enseñando para esos niños que toman esa opción,
los niños que tienen también escuela virtual 100% van a estar accediendo esas mismas lecciones por su computadora a través de los webcams. Y le voy a explicar cómo. I'm going to explain how this is going to happen. So teachers will be uploading for every period of class that your child has a live link to their cohort's classes. So they will have the same schedule as a face-to-face as the rest of the kids in their cohort will have. If your child is assigned to the cohort called Be Nice, they will have the same schedule as other kids in their class, which means they'll have first period at the same time, second period at the same time. And when their teacher opens face-to-face class that day, they will be uploading a live link into their calendar, which means that when your 100% virtual child logs in on a face-to-face day for their cohort, they will be logging into a live class with the face-to-face students that are also having face-to-face instruction in their cohort. So I'm going to explain that in Spanish. Parte de la forma que podemos hacer esto posible es con el live link, que es un enlace que todos los niños que están en el mismo grupo de aprendizaje tienen dos nombres. El primero se llama Be Nice, el segundo se llama Work Hard. Pero todos los niños asignados a ese grupo que están en la misma clase van a estar experimentando clase cara a cara a la misma vez. ¿Qué significa eso? Que mis niños que están asignados a esas clases, que son 100% virtual, tendrán el link y el enlace en su calendario. Pero los niños que se montaron en el bus y fueron cara a cara, tendrán la clase en vivo y van a poder ver la clase como el maestro lo enseña a los niños cara a cara desde su casa. Por eso tenemos las cámaras web. Esta manera de entrar a la clase en vivo para todos los niños en el mismo grupo de aprendizaje será muy importante por las siguientes razones. The ability for all the students in the same class in the same cohort to access their class through a live link on their calendar will be very important for the following reasons. The first reason is the major reason how we will keep the primary reason that will allow us to keep our community safe during a pandemic. And I'm going to go ahead and talk about mitigation of illnesses when students come into the school. But what we want to stress to all of our parents during the hybrid period is that if your child is ill in any way, it doesn't matter if they have COVID symptoms, it doesn't matter if they just have a headache, it doesn't matter if they have a low-grade fever, we strongly recommend that they stayed home. But during the hybrid phase, they will still be able, if they are able to log in and be marked present through the attendance link and use the live link to their classes to still attend class and complete their work. They will just be able to do that from the safety of their own home until they are symptom free. So the live link feature on Google Classroom is going to be really important because we want children who are not feeling well to stay home. The more sick kids we have at school during a pandemic, the less safe the schoolhouse is. So we wanted to offer this feature so that our families don't have to risk their child being marked absent. But if their child is just not feeling well and can still log into class, they don't have to call the school and ask for a packet. All they have to do is click on their live link and they'll be able to do that. Parte de lo que podemos hacer con este acceso al enlace en vivo es que si su hijo se levanta y si no se siente bien ese día, pero es un día de cara a cara, lo que pueden hacer es simplemente abrir su computadora, entrar al enlace de la asistencia para que lo marquen presente y usar el enlace de clase en vivo para entrar a su clase normal desde su casa, como si fuera un estudiante virtual. Esto es importante porque queremos evitar de todas maneras tener personas enfermas en el edificio durante el tiempo de una pandemia. Esta habilidad es importante y única para nuestra escuela porque si su hijo no se siente bien, los padres no tienen que tener la presión de mandarlo y cruzar los dedos, perjudicando a la comunidad. Si no, se pueden quedar en la casa, abrir su Chromebook y entrar como si fueran un estudiante virtual. Por eso es que los grupos de aprendizaje
están asignados cara a cara y virtual igual, porque van a estar, van a ser parte del mismo horario. Así que eso es una de las formas que estamos muy orgullosos que tenemos esta habilidad para ofrecerle a la comunidad. We're really happy that we have that ability to offer our community as we gear up to transition into hybrid learning. The next set of mitigation strategies that I want to talk about are the things we've done in our building to make sure that our building is safe for your child to come into. La próxima lista de estrategias de mitigación que quiero compartir son las cosas que nosotros hemos hecho dentro del edificio para asegurarnos que el edificio está seguro para que sus hijos puedan ir con confianza al edificio sin miedo y sabiendo las cosas que hemos hecho para que todo esté más seguro. So voy a enseñarle algunas cosas y voy a explicarle algunas cosas. So first things first, I just got this, picked this up from the school today. This is a no-touch temperature gun. And what it allows us to do is point it at your child and go like this. And it allows you to take a temperature that is color-coded. All of our teachers will have one of these temperature guns at Path Academy. And what this allows to is for two reasons. What this allows us to do is not have students gather in lines or large crowds. They could just go straight to their classrooms and have their temperature taken with this handy dandy gun, which will temperature gun or thermometer, which will tell you right away if you are green, that means that you don't have a fever. If you are orange or red, that means you do, and we have to call home and let your parents know that you have to go home for that day. So that's the first thing. Primero que nada, tenemos este termómetro que le compramos a todos los maestros en el edificio. ¿Qué permite esto y por qué es importante? Porque evita la necesidad para líneas cuando están entrando los niños, cuando se desmontan del bus y entran a su clase. Esto permite que el maestro le tome la temperatura en segundos. Acabo de hacerlo ahora y aquí lo hago otra vez. En 5 segundos tienen las temperaturas y podemos chequear. También yo tengo una, Dr. Perry tiene una, todo el mundo tendrá una para que los niños no tendrán que esperar en línea para entrar a las aulas. Muy importante, ya están presentes y en el edificio. So that's one of the first, those are one of the first investments we made to ensure that we're avoiding children gathering in large crowds whenever necessary. The first mitigation strategy outside of that is that our hybrid program, because it only has half of the students in the building at the same time, allows us to cap class sizes at 14. And that doesn't include the students in your specific child's class that have opted for virtual, which will likely make that number smaller. This will allow for social distancing within our classrooms and for us to seat children accordingly in every other desk to maintain a safe distance while they wear their masks. So la primera estrategia es que el programa híbrido, como solamente permite que los niños vengan, la mitad de los niños en la escuela estén en la escuela a la misma vez, nos permite tener clases tan chiquitas como 14 niños, y esto no incluye los niños en esa clase en particular que tomaron la opción virtual, porque eso probablemente va a hacer que esa cantidad de niños sea más bajo. ¿Qué permite esto? La habilidad de poner espacio sustancial entre los niños mientras tienen sus máscaras puestas en la clase. Menos niños quiere decir más espacio en todas las clases. The second mitigation strategy is that all transitions will be scheduled and staggered. What does that mean? Again, avoiding large crowds in the school by scheduling transitions to classes, switching at the same time, avoiding large crowds and lines in the hallways. También vamos a asegurarnos que todas las transiciones pasen a su propio tiempo, pero escalonizado. ¿Y qué quiere decir eso? Que las transiciones no pasan a la misma vez, otra vez, para evitar los grupos grandes. Van a pasar en un horario y poco a poco para que los niños nunca estén en un grupo grande a la misma vez en un pasillo pequeño. Lunch will be served in the cafeteria
it will be socially distanced because, again, we'll only have half of the kids in the school at the time, and our lunches will be individually packed. No standing in line to get your lunch served. It will be sitting at the spot that is available to your child when they walk into the cafeteria. La hora del almuerzo será distanciado porque otra vez vamos a tener la mitad de los niños en la cafetería y los lunches van a estar empacados individualmente. Esto quiere decir que otra vez no hay línea para recibir su lunch. Estará en el sitio donde está disponible el asiento y los niños simplemente van a sentarse donde hay un lunch. Así aseguramos que hay una distancia apropiada entre los niños mientras comen. Para los niños que traen su lunch de la casa, habrá una mesa aparte para esos niños también con asientos distanciados para que ellos puedan comer. Esto será el único tiempo durante el día aparte de el desayuno que los niños se quitan las máscaras para comer. Será en la cafetería con las puertas y las ventanas abiertas y también con purificador de aires que voy a hablar un poco sobre eso en un momento que compramos para todas las áreas en la escuela. I also want you to know that breakfast and lunch will only happen in the cafeteria because that is our largest space that has windows and doors and is the only place where children will be taking off their mask to eat. Masks will be worn in all other places in the school building. Our wellness team, which is our maintenance team responsible for cleaning and disinfecting the school, has been expanded. We have a second person on that team, and mid-morning and mid-afternoon sanitizing cycles have been added to our cleaning schedules for bathrooms and high-touch areas. We have ordered cases of microbands for misting in between transitions. That is when you spray down areas where students sit to make sure that they're disinfected before the next group comes in. Our HVAC system was updated in early 2019, so that system is new. However, you can't see it behind me because of my background, but we have ordered air purifiers with UV lights to sanitize the air in the room as much as possible. These are machines that bring the air through and purify the air with a filter, and they also have UV lights, which disinfect the air as it gets blown back into the room. We have one of those machines that are here already for each classroom. More details on how we're mitigating to keep our building safe will be released once we have a tentative date for opening. So voy a seguir hablando de las estrategias de mitigación. Aparte de socialmente distanciado para el almuerzo, tenemos el equipo de bienestar que es responsable para mantener el edificio, limpiarlo, desinfectarlo. Se ha ampliado y se han agregado ciclos de desinfección a media mañana y media tarde a nuestro programa de limpieza para baños y áreas de alto contacto. Hemos pedido y recibido cajas de microband para mistiar y nebulizar entre transiciones y también para desinfectar áreas de alto contacto. Al principio del año 2019 ya se cambió el HVAC system que provee la calentura y también el aire acondicionado en la escuela. Así que eso ya está nuevo, pero también ordenamos y recibimos las máquinas purificadores para todas las aulas. Así que cada aula tendrá una. Vamos a ordenar una más grande para la cafetería. ¿Qué hace esta máquina? Son las máquinas purificadoras que tenemos en nuestra casa, pero para cada aula. Jala el aire, lo limpia con un filtro, pero también estas máquinas la ordenamos con una luz desinfectante UV para que cuando pase el aire también pase por la luz. Así que tenemos uno de esos purificadores para cada aula. Se compartirán más detalles adicionales sobre estas estrategias cuando tenemos la fecha tentativa de apertura. Okay, so let's talk a little bit about behavior expectations for hybrid learning. Vamos a hablar un poco sobre las expectaciones de comportamiento para aprendizaje híbrido.
PATH is taking a supportive approach to discipline given what our students are experiencing at this time. However, discipline issues during the current climate compromises our ability to keep our community safe. So I'm going to be talking you through what the different ways we're going to address discipline will be when we return to hybrid learning. PATH está adoptando un enfoque de apoyo con la disciplina, dado al trauma que están experimentando muchísimo de nuestros niños durante esta pandemia. Sin embargo, los problemas de disciplina durante el clima actual ponen en riesgo nuestra capacidad para mantener a nuestra comunidad segura. Así que voy a compartir con ustedes cuáles son los pasos que vamos a tomar para asegurarnos que nuestros niños sepan las expectaciones, pero también para apoyarlos. The proactive way that we've been addressing this is through restorative circles that have been happening virtually. They are present to encourage strong relationships between teachers and students so that when a student is corrected or doesn't meet the expectation, it can just be a simple conversation. That is more of a proactive way that we're strengthening relationships within our school. And all teachers and staff, except for myself and Dr. Perry, lead restorative circles within the school. Vamos a comenzar con círculos restaurativos que son más proactivos, una manera proactiva de prevenir problemas de disciplina. Los círculos restaurativos son círculos que un maestro tiene su círculo, tiene sus estudiantes y tienen conversaciones durante el año. Hoy en día pasan los lunes después del círculo de la mañana. Y tienen conversaciones sobre la vida, diferentes temas, pero son proactivos en el sentido que refuerzan las relaciones entre los niños y los maestros para que haya confianza. Y eso es una forma proactiva que estamos creando esas relaciones con nuestros niños. So what happens if your child has a disciplinary issue at the school? So ¿qué pasa si su hijo tiene un incidente de disciplinario en la escuela? So all students will receive one warning and a restorative intervention from administration for any disciplinary incident the first time. So todos los estudiantes recibirán una advertencia e intervención restaurativo de la administración por cualquier incidente disciplinario. Una intervención restaurativo significa hablar con ellos, proveer apoyo, guiarlo, darle consejo. Esa es la primera vez. Second incidents will result in immediate reassignment to virtual school for a minimum of 1 week until administration can collaborate with parents to ensure no further incidents will transpire. Un segundo incidente resultará en reasignación inmediatamente a escuela virtual, por lo mínimo una semana hasta que la administración pueda colaborar con los padres para asegurarnos que no volverá a suceder incidentes aparecidos. The third time you have an incident during hybrid learning at PATH, it will result in reassignment to virtual school for the remainder of the school year. Un tercer incidente resultará en reasignación a escuela virtual para el resto del año. Esto no es un castigo, es tan solo nosotros diciendo quizás el niño o la niña no está 100% listo para escuela cara a cara. Esperamos que esto no sea un gran problema porque los niños que sí están tomando la opción de cara a cara es porque quieren venir a escuela y quieren dar ese tipo de comportamiento para que puedan seguir asistiendo en persona. So, those are the latest updates on our hybrid learning transition. I want to talk a bit about the pandemic and reopening and get some updates on our local numbers. Esos son todos los detalles que tengo para compartir para aprendizaje híbrida. Ahora quiero pasar al último tema que es los números recién de COVID locales porque esto es importante para compartir y también para que sepan cuáles son los datos locales que están mirando para decidir reapertura en nuestro distrito y en PATH. So vamos a mirar los números más recientes. Let's look at the most recent numbers. These numbers are all pulled from the Department of Health for Georgia, and that link is at the bottom of this slide. These are the number of cases per 100,000 people in DeKalb from December to now.
As you can see, at the beginning of December, we were really low, around the same amount of cases that we experienced when we initially closed in August of 2020. But as we progressed through the month, the cases started to rise again. Last week, they peaked at 743 cases. That is very high for every 100,000 people in DECAP. This week, today, the latest information is that they've gone down to 633. Even though that's the direction that we want to see them go in, that still is very high. Vamos a ver y observar los números más recientes de propagación local. El dato que mira el distrito son los números de casos para cada 100,000 personas en el condado. Aquí tengo los números desde diciembre, el principio de diciembre, hasta el día de hoy. Y esta información se jaló directamente del website del Departamento de Salud de Georgia. Podemos ver que al principio de diciembre comenzaron muy bajito, pero fueron subiendo poquito a poco, hasta que la semana pasada llegaron al número más alto que hemos visto, 743 casos por cada 100,000 personas. Gracias a Dios que bajaron un poco esta semana. Estos son los datos desde ayer. Digo, desde hoy. Perdón, hay un error en la fecha porque cambié el número hasta el número que está reflejado aquí en la foto. Así que hoy estamos en 633. Bajaron, pero todavía están bastante alto. So, PATH's reopening plan is the same. We will trail DeKalb County by 2 weeks. El plan de reapertura de PATH sigue igual. Vamos a abrir 2 semanas después de la fecha que pone DeKalb. Pero quiero también hablar de la importancia de entender y vigilar los números, locales que tenemos, que le acabo de enseñar. I want to highlight the importance of keeping track of the cases that I just showed you from the Department of Health. So, let me put this information into context. Vamos a poner esta información en contexto. When DCSC made the decision to open and remain virtual in August, the cases were at 348 cases per 100,000 persons. Cuando el distrito decidió abrir con aprendizaje virtual en agosto, los casos en ese tiempo estaban en 348 casos por cada 100,000 personas. Today, they are at 633 per 100,000 persons, as I just shared. Hoy en día, el día de hoy, los casos están en 633, perdón, ese fue el número de ayer, el número de hoy es 633 por cada 100,000 personas. Casi doble de lo que estaba cuando decidimos abrir virtual en agosto. That's almost double the amount of cases that forced us to open virtually back in August. The rate of substantial spread that is considered high is defined by more than 100 cases for every 100,000 persons in the county. El alto riesgo de propagación del virus se define con más de 100 casos por cada 100,000 personas. Substantial spread and high cases impact the efficacy of mitigation strategies. That is not my personal opinion, that is a fact. When there are more cases, mitigation spread strategies indeed work, but they work less when there are more cases. And this is why we haven't opened yet. Esta parte es muy importante. La propagación alta, como hay hoy en día, tiene impacto en la eficiencia de nuestras estrategias de mitigación. Le puedo decir de mi experiencia personal que las estrategias de mitigación funcionan. Me pongo mi máscara, me lavo las manos y eso me ha mantenido salva durante este tiempo. Pero la realidad es que lo más alto los casos, lo menos que funcionan las estrategias de mitigación porque los casos están altos. The good news is that our community remains united in our understanding of how to navigate the pandemic. Both our teachers, our staff, and our parents are all on the same page. We all want to open as soon as possible. We just want to do that safely. La buena noticia es que aunque hay muchas conversaciones en el condado, aquí en nuestra comunidad de PATH, estamos en la misma página, gracias a Dios, y tenemos
nuestras familias tienen el apoyo de nuestros maestros y nuestros maestros tienen el apoyo de nuestras familias. Todos queremos abrir lo más pronto posible, pero queremos hacerlo sin peligro. Así que gracias a ustedes por su apoyo. Seguiremos vigilando los casos y compartiendo los datos que son lo que son. We will continue to watch the cases and continue to share the information, which is what it is. It's just the science behind what we're dealing with right now. I have some important announcements. Tengo algunos anuncios importantes que le seguimos orando a Dios que será la realidad, pero aquí le estoy mostrando el plan de vacunas de Georgia. On your screen, you see directly from the Department of Health for Georgia, the vaccine administration plan for Georgia. If you are 65 and older right now, you can register in many places if the vaccine is available to receive your first and second dose. Also, if you are a healthcare worker, physician, EMS worker, you are in what's called Group 1A. Si tienen 65 años o más, son elegibles para recibir la vacuna. Están en el grupo 1A. También con los doctores, las enfermeras, los EMS workers. Ellos son los primeros que van a recibir la vacuna. Para ellos que no saben este detalle todavía, la vacuna se ofrece a todas las gentes que son 16 años y más, y tienen 16 años y más viejo. Pero la buena noticia es que los maestros están en el próximo grupo, 1B. Y esto cambiará mucho en términos de nuestra habilidad para mantener nuestra comunidad salva. So the good news is that our teachers are in group 1B, which is the next group up to receive the vaccinations if they are available. This is important because it's going to play a huge role in keeping our community safe, especially our teachers and our students. As you can see, the vaccination is not available for children under the age of 16. So it's more important than ever that teachers get vaccinated. Como pueden ver, la vacuna no se ofrece a los niños menor de 16 años. Así que será muy importante que las maestras tomen su vacuna para protegernos unos al otro y también a los niños y sus familias. These are our latest updates. I have some announcements that I want to share so that everybody is in the know. Virtual math assessments began today. Make sure your child knows their testing information in group. It is the same group that they had for the virtual period the last time we did math testing. Tengo algunos anuncios para cerrar. Los exámenes de math virtual comenzaron hoy, esta mañana. Asegúrense que su hijo sabe su grupo para entrar a su sesión. Face-to-face math sessions for math and reading begin in about 3 weeks. To opt out of these sections, email Mr. Romero. This is his email address right on the screen. Los exámenes de math que son cara a cara, las secciones de matemáticas y lectura comienzan en como 3 semanas. Aquí dice 2, pero es más o menos 3. Si no quieren que su hijo tomen estas secciones en particular para que no tengan que venir cara a cara, favor de mandar un correo electrónico a Mr. Romero. This is an important announcement. We are still accepting applications for Path Academy for our 5th graders next year. This is important. Seats are almost full and the deadline is February 12th. If you know a family that would like to attend Path 5th grade, that is in 4th grade this year, please tell them to apply on pathacademy.org. Todavía estamos aceptando aplicaciones para el 5º grado para el próximo año. Si conocen una familia que tienen un hijo o una hija en 4º grado que quiere asistir a PATH el año que viene, por favor, dile que apliquen en pathacademy.org. Los asientos se están acabando, pero todavía hay oportunidad. La última fecha para aplicar es el 12 de febrero. And finally, for our wonderful parents, my favorite part, one of my favorite parts of my job is cafecito on Friday. Virtual cafecito is this Friday at 12 noon. Please make sure you click the link that you get in Remind, and I look forward to seeing you there. Mr. Gobea and I will be talking about ways to support your child, to continue to support your child during the virtual period. Hay cafecito en línea este viernes a las 12, y nos vemos allí. Yo estaré esperándolo con mi taza de café, igual como Mr. Gobea, para hablar de cómo seguir apoyando nuestros niños.
Así que muchas gracias y si tenían preguntas que la pusieron en el chat, Mr. Romero la contestó. Le doy muchas gracias a nuestros padres por apoyarnos. Last but not least, I just want to thank our parents for sticking with us through this. This has been so difficult, but we're going to get through it together. And we're almost there. I feel like I'm starting to see the light at the end of the tunnel. So thank you. We appreciate you. We love you. And we will see you soon. Muchas gracias a nuestros padres. Hemos experimentado algo único juntos, pero le agradecemos su apoyo. Gracias por ser ustedes. Gracias por apoyarnos. Y nosotros estamos aquí por ustedes. Así que muchas gracias. Espero que tengan buena noche. Y veo que Adriana dice, ¿cómo puedo ver este video? Me perdí la mayor parte. Adriana, nosotros tenemos un canal de YouTube. Así que vaya a YouTube, search up PATH, and you will see all of our meetings in our PATH YouTube channel. Adriana wants to know how to see today's meeting because it is being recorded. We upload all of our videos to our PATH Academy channel. Search us up in YouTube and you will find us. You can see any parent meeting I've done in a recording on your phone or your digital device. All right, everyone. We hope you have a good night. We thank you and we appreciate you very much. Good night, everybody. Thank you for joining us.